Muy bien. Vamos a ver reducción al primer cuadrante, parte 1. Ya habíamos estado nosotros viendo justamente ángulos en posición normal y habíamos adelantado también un poco de lo que es reducción al primer cuadrante. Entonces el día de hoy nos va a tocar desarrollar justamente ese tipo de ejercicios. Ya habíamos visto cómo hacerlo, solamente va a ser como una especie de recordatorio. Ya está. Como les había dicho la vez pasada, la reducción al primer cuadrante significa de que todos los ángulos que se encuentran, en otro cuadrante, puede ser el segundo, tercero y cuarto, los tengo que reducir al primer cuadrante. ¿Y cómo? Con aquellos trucos que también ya les expliqué. Entonces con eso a ustedes no se les va a complicar la vida en este caso. También habíamos visto sobre los ángulos negativos. En trigonometría. Ok. Muy bien. Todo se justifica por el hecho de la conectividad. Muy bien. Entonces, en el primer caso, tenemos n es igual coseno de menos tita entre coseno de tita más tangente de menos 45 grados, se supone, ¿no? Ahí le faltó colocar eso. Entonces, ¿cómo calcularíamos eso de ahí? Vamos a ver. Tenemos que acordarnos de todo lo que hemos hecho. Una consulta. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vendría a ser el coseno de menos tita? ¿Qué pasaba con el coseno? ¿Menos coseno de pita? ¿Salía, el menos salía o desaparecía? Salía. ¿Seguros? ¿En qué razones trigonométricas? ¿En qué razones trigonométricas desaparece? ¿En cuáles desaparece? En el coseno y en la secante. Nada más. En el coseno y en la secante desaparece. En los demás se mantiene tal y como lo estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí está. Listo. En este caso, el coseno de tita desaparece. ¿Por qué? Porque habíamos visto anteriormente que para el coseno y la secante el signo menos desaparece. ¿Solamente para quiénes? Para el coseno y la secante. Desaparece. ¿Y te va a quedar cuánto? Coseno de tita. Nada más. Te va a quedar coseno de tita. Listo. Ahora, el menos de la tangente de 45. ¿Sale o se queda? ¿Sale o desaparece, perdón? Sale. Ajá. Cuando es cualquier razón trigonométrica menos coseno y secante, el signo menos sale. Y hacemos ley de signos, pues. Más por menos, ¿qué me da? Menos. Más por menos. Acá vamos a colocarle el coseno y secante desaparece el menos. Ya está. Para el coseno y la secante el signo menos desaparece, para los otros el signo sale, ¿no? Ya. Coseno entre coseno, ¿cuándo te da? Muy bien, se cancela y te da 1. Muy bien. Me da n es igual a ¿cuánto? A 1 menos... ¿Cuánto es tangente de 45? 1, profesor. 1. 1 menos 1. 0. 0. ¿Cuánto me da? 0. 0. La respuesta es 0. Como se dieron cuenta, todo es manejo de lo que ya hemos visto. Por eso que las clases pasadas eran importantes cuando vimos reducción al primer cuadrante, cuando el ángulo es mayor de una vuelta, cuando el ángulo es negativo,
cuando el ángulo es cuadrantal. Todo eso lo hemos visto ya. Hemos visto como 3, 4 clases de eso. Ahora, cuando estamos ya en reducción a primer cuadrante, se hace más fácil. Porque si recién lo viéramos, se nos hace complicado. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Muy bien, perfecto. Hicimos nuestro primer problema trigonométrico. Ahora vamos al segundo. Vamos al segundo. Número 2. Ahí está. Me dice, obtén el valor de m es igual a 2 por coseno de 1140 más secante cuadrado de 765. Ya. Primer lugar, es claro y es recontra claro que esos ángulos son mayores de una vuelta, ¿no? Esos ángulos son mayores de una vuelta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ajá. 1140 lo divido entre 360 grados, ¿de acuerdo? Y voy a ver qué obtengo. Acá sería cuánto, aproximadamente sería 3, ¿no? O 2, o 5. ¿Qué número daría aproximado a 1140? 360 por cuánto. Por 3. ¿Cuánto daría eso? 1080. Ajá. 1080. ¿Cuánto sale la diferencia? ¿60? 60 grados. Muy bien. ¿Cuánto sale la diferencia? 60 grados. La diferencia es 60 grados. Y solamente me quedo con el residuo. ¿No? Solamente me voy a quedar yo con el residuo. Nada más. Es el único que me va a importar para el problema. Ya está. Mientras en el otro caso, ¿qué tenemos? A ver. 765. 765 grados. Lo tengo que dividir entre 360 grados. 60 por 2, profesor. 720. Ya, muy bien, vamos a ver. Tendré que creerle. ¿Qué? Ya, ahora sí. Es claro que sale 720, muy bien. Y acá sería por 2. Y al dividir, me sale claramente 45 grados, ¿no? Ah, perdón, al restar, ¿no? ¿Cuánto me da? 45 grados, es claro eso, ¿no? Sí. Sale 45 grados. Al restar me da 45 grados. Ya está, ya tenemos los dos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Y para eso yo tengo que conocer cuánto es el coseno de cada ángulo. Coseno de 60 grados menos, bueno, más secante, bueno, secante cuadrado, vamos a poner. Sería secante al cuadrado de qué ángulo? De 45 grados. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos ya nuestro ejercicio. Ahora, ¿por qué puse 60? Porque reduje el ángulo. El ángulo se redujo y me dio ¿cuánto? 60 grados. 60 grados. Y el otro me dio ¿cuánto? 45 grados. Correcto. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Tenemos que calcular. A ver, ¿a cuánto es igual coseno de 60? 2 por 1/2. Exacto.
Claro, sería 2 por 1 medio. Muy bien, estoy escuchando las respuestas. Perfecto, sería 1 medio. 2 por 1 medio. Raíz por 1 medio es el cálculo de 2. Raíz de 2. Ya, un momentito. Raíz de 2 al cuadrado. Exacto, raíz de 2 al cuadrado. Muy bien. Hasta ahí no hemos hecho nada. A ver, vamos a ver. ¿Qué? Ya, ahora sí. Acá sería 1 medio. 1 medio. Y acá sería, como dijo su compañero hace un momento, raíz de 2 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Muy bien. Operamos eso. M a que es igual. ¿Cuándo sale 2 por 1 medio? ¿Cuánto sale 2 por 1 medio? 2 por 1 medio, ¿cuánto es? Al ojo. No le tengan miedo a las fracciones. 2 por 1 medio, ¿a cuánto es igual? Eso no es un número mixto. 1. Exacto, 1. ¿Por qué razón? Correcto, su compañera. Se simplifica. Para que salga lo que su compañera Rodríguez dijo hace un momento, debería ser número mixto. Eso no es número mixto, es una multiplicación de un número con una fracción. Entonces, si yo tengo 2 por 1 medio, puedo simplificar un número de arriba con el número de abajo. O sea, del numerador y el denominador. Como lo quieran ver ustedes, ¿no? Viendo la forma legal. Ya. ¿Qué me da acá? Juan. Dime. Profesor, ¿sí sale 3? Sí, sale 3, pero la raíz se puede simplificar. Entonces simplificaría y quedaría 2, ¿no? Claro. Simplifica el cuadrado y la raíz. Exacto. Cuando tengo raíz cuadrada... Exacto, sí, está bien. Está correcto lo que me dices. Yo tengo que asegurar que lo que está dentro de la raíz sea positivo. ¿Es positivo? Sí. ¿Se puede cancelar? Sí, tranquilamente, ¿no? No va a haber ningún problema. Me haría 2. Y como sus compañeras están mencionando hace unos minutos, la suma de 1 más 2, ¿cuánto es? 3. 3 sería. Y esa es la famosa reducción al primer cuadrante. Sería 3. Muy bien, bien por sus compañeros y compañeras que están participando. Están queriendo aprender un poco más. Si hay alguna pregunta en la número 2 antes de continuar. No, profesor. Por ahora. Muy bien, por ahora. Vamos a continuar en la siguiente. Number 3. Número 3, estamos haciendo buen ritmo. Aparentemente. Aparentemente. Ya. Listo, vamos a ver el tercero. Las razones trigonométricas de ángulos notables, eso tienen que tenerlo o bien aprendido o tenerlo una tabla al costado, no sé. Siempre es bueno que tengan toda la mano para que el tema se entienda a la perfección. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Y cuando hacemos el examen de admisión, ahí sí tenemos que aprender eso de memoria, ¿no? Porque ahí sí necesitamos para la... Exacto. Bueno, si el examen es presencial, obviamente, ¿no? Y bueno, ya la pandemia, me supongo que hasta este año será. Pero después el otro año yo creo que vuelve todo a ser presencial. Entonces, en el examen de admisión sí, tiene que saberlo. Por esa razón que en secundaria, yo les doy la opción a que ustedes tengan la tabla para que lo vayan practicando en todas las clases. Y poco a poco se les vaya quedando la información. Poco a poco. Ustedes están en etapa formativa. Cuando salen del colegio, y es otra cosa ya. La etapa formativa acabó. Entonces ahí ya tienen que
todo lo que han aprendido en el colegio, en la parte formativa, lo van a aplicar. Y es verdad, en el examen de admisión no te van a permitir que uses fórmulas. Se supone que esas razones trigonométricas tienen que ser aprendiendo. Y miren, en trigonometría, desde hace como, ¿cuánto? 5 o 6 semanas atrás, les estoy diciendo, aprendan las razones trigonométricas para ángulos notables. Y de acá hasta el final de año, seguiré insistiendo con eso. ¿Por qué? Porque es muy importante. Y por eso, mientras estén en las clases y lo practiquen, va a ser correcto. Sí, lo ideal sería que ustedes lo practiquen también fuera de las clases, ¿no? Yo, como le digo, yo no puedo estar viendo si lo practican o no, ¿no? Preguntándoles a cada clase, porque me pueden decir en un momento y de ahí se olviden. Tienen que practicarlo y tienen que conocerlo, ¿no? Yo les di una tablita para que la puedan aprender, les di la tablita de los cuadrantales. Eso hay que practicarlo. Pero es verdad, en el examen de admisión no te van a decir, ¿sabes qué? Saca tu tabla. No, pues, eso es diferente. Listo, muy bien. Vamos a ver, el siguiente es tangente de ¿cuánto? De menos 53. Ya, les digo una cosa. ¿Este negativo de la tangente sale o se queda? Sale. Sería menos 6 tangente de 53. Menos 3 tangente de 53. Menos secante de ¿cuánto? De 1860. Secante de 1860 grados. Ya, ¿qué hacemos con el 1860? Lo tenemos que dividir, ¿no? Lo dividimos entre 360. Claro, siempre se va a dividir entre 360. ¿Y a qué número daría aproximadamente? 5. 5, claro. Yo creo que es cierto eso. Claro, sería 5. ¿Por qué razón? Si tú multiplicas 360 por 5, te va a dar 1800, ¿no? Y sería el número más próximo. 1800. ¿Y cuándo saldría la resta? Sería 60 grados. La resta saldría 60 grados. Yo creo que lo pueden ver, ¿no? 1860 menos 1800 te da 60 grados. Muy bien, todo correcto hasta ahí. Este es el ángulo que yo voy a tomar en consideración. El ángulo de 60 grados. Listo. Y ahora continuamos. Ya tenemos esto. Bueno. Ponemos esto de acá. Ya reducido. Y podemos ir sacando los valores. ¿A cuánto es igual la tangente de 53 grados? ¿A cuánto es igual? 4 tercios, correcto, muy bien. 4 tercios o 4 sobre 3, que es lo mismo. ¿Sí? Antiguamente te castigaban y te corregían cuando decías, no, tiene que ser así. Antiguamente, pero en la época actual no, porque es lo mismo. Lo que pasa es que por formalidad se dice 4 tercios, pero yo puedo decir 4 sobre 3 también, y no hay problema. Muy bien, ¿qué me salió acá? Reduciendo el ángulo me salió 60 grados, ¿no? 60 grados. Listo. ¿A cuánto es igual la secante de 60 grados? 2. Correcto. Es 2. Muy bien, es 2. La secante de 60 grados es 2. ¿P es igual a cuánto? Bueno, voy a escribir esto mejor. Muy bien, ¿se puede operarlo de ahí o no? Sí, sale 2, menos 2, ¿no? ¿Menos 2? ¿Menos 10? 2, sí. Menos 10. Menos 10 también me salió. Menos 10, es correcto. Sale menos 10. Y le voy a explicar por qué razón sale menos 10. A ver. Tercia, 1... Tercia de 6, ¿cuánto es? 2. Claro, el menos lo estamos dejando y un cosadito al final se opera. Ya, ahora, secante de 60, ¿cuánto es? 8. Sería menos 2. Y 2 por 4. 8 menos 2. 8 menos 2. Con calma. Pero sería. Muy bien, P es igual a ¿cuánto? Menos 2 por 4 es menos 8, ¿no? Sí.
Ya, correcto. ¿Y menos 8 menos 2 cuánto es? Sí, menos 10, porque menos se pone el signo de menos y se suma, entonces sería 8 más 2, sería menos 10. Bueno, porque signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, ¿no? Menos 8 menos 2 es menos 10. ¿Por qué? Usamos la ley de signos, ¿no? ¿Correcto? Usamos la ley de signos. Usamos la ley. Correcto, está correcto lo que están diciendo. Está bien. Yo estoy escuchando sus respuestas y está correcto, ¿no? Solamente saber lo último, ¿no? Que si yo tengo dos signos negativos, ¿no? Menos 8 y menos 2, se suman y se coloca el mismo signo. Menos 8 menos 2, menos 10. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la solución del ejercicio antes de continuar? ¿Alguna pregunta? No, ¿ninguna? Muy bien, solamente veo 5 con cámara. No, profesor. Por ahora. Por ahora no hay preguntas. Vamos al number 4. Muy bien. Ya está. Vamos al siguiente. Tenemos el número 4. También es un problema fácil de reducir. Listo. Muy bien, claramente podemos encontrar los valores, ¿no? A es igual. Muy bien, ¿el menos en el seno sale o se queda o desaparece? ¿En el seno? Seguro. ¿En el seno desaparece? Sale. ¿Solamente en cuáles se desaparece? ¿En el coseno y en la secante? ¿No? No. Sale, en todo sale, menos en seno, perdón, menos en coseno y secante. Repito, el signo menos desaparece solamente en el coseno y en la secante. En todas las demás, el signo menos sale. ¿Sí? En todas las demás, el signo menos sale. Solo el coseno y la secante desaparece. A ver, el signo menos sale. Tendríamos menos 2 seno, ¿de cuánto? De 30 grados. Ya. ¿El menos en el coseno sale o desaparece? Desaparece. Desaparece. ¿Qué pasa? Desaparece. Tendríamos 5 coseno, ¿de cuánto? De 37 grados. Muy bien. Más 3. Ah, ¿qué pasa con el signo menos? ¿Sale o desaparece? En la cotangente, ¿el signo menos sale o desaparece? Sale. Sale. Entonces, ese signo menos que sale se multiplica. Menos por más, menos. Me haría cotangente de 45 grados. Muy bien, yo creo que eso lo pueden decir claramente los resultados. A ver, menos 2. ¿Cuánto es igual seno de 30? El seno de 30 es un medio. Muy bien. El seno de 30 es un medio. Tabla de razones trigonométricas, muchachos. Siempre presente en el curso de trigonometría. Más 5. Más 5 por 4 quintos. 4 quintos. Correcto, muy bien. El coseno de 37 es 4 quintos. 4 quintos, muy bien. Menos cotangente de 45, ¿cuánto es? 1. 1, muy bien.
1. ¿Y ahora qué hacemos? Matanza, 2 con 2, desaparece. 5 con 5, desaparece. ¿Qué me queda? Menos 1 más 4, menos 1, 4 menos. Menos 1 más 4, menos 1. ¿Cuánto sale eso? 4 menos 2. 2. ¿2 o menos 2? 2, correcto. Ley de signos. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Ajá. En ese caso el 4 es el mayor y tiene positivo. Por eso que sale más. Cuando sale dois, la letra letter I. O sea, letra I. Ya está. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? Por ahora. Por ahora no hay preguntas. Por ahora no hay preguntas. Número 5. Vamos al número 5. Pues vamos a ver qué pasa en el número 5. Ah, esta pregunta es imposible. Muy bien. Profe, ¿qué es eso? Ya, vamos a ver ahora. Primer lugar, tenemos que ver, antes de hacer lo que te piden, tenemos que ver el dato del problema. O sea, ¿qué es lo que te quiere decir ese problema? Tienes 3 tangente de menos X. ¿Qué? De menos X. Más 7 tangente de 7 de X, perdón. Y esto es igual a 2,11111. Ya. Muy bien. Primero lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Parte inicial. ¿Ese menos de la tangente sale o desaparece? Desaparece. ¿En la tangente desaparece, sale. ¿Seguros? Sale. Sale. Sale, pues ese sale. Solo en coseno y secante desaparece, pero en el resto sale. Solamente en el coseno y en la secante desaparece y en lo demás sale. Ya está. Ahora, 2,1111, ¿a qué es igual? A 2,1 periódico puro. ¿Sí o no? ¿Cómo se convierte un número periódico puro en fracción? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se convierte un número periódico puro a fracción? Profe, ¿y ahora cómo hacemos ese ejercicio? Ya, vean, no es difícil. Veamos. Primer lugar, menos 3 tangente más 7 tangente, ¿a qué es igual? Menos 3 tangente más 7 tangente, ¿a qué es igual eso? Creo. ¿Cuánto? Signos. A ver, recen como si fueran cosas. A ver, imagínate que tu tía ha hecho 7 queques, ¿no? O 7, ¿cómo le dicen eso? Moflex, no sé, moflex, ya sé. 7 moflex. ¿Sí? Ya. Y tú te comes 3. Porque voy a restar 3, ¿no? Ya. Te comes 3. ¿Cuántos moflis le quedan? 4. Ya, pues es lo mismo acá, ¿no? 4 tangentes de X. Exacto. No piensen que la matemática es cuadriculada, que solamente está en la parte mental. No, también se me aplica en la vida real. Tengo menos 3 tangentes más 4 más 7 tangentes. ¿Qué digo? Como tengo 7 tangentes, le quito 3 tangentes, me queda 4 tangentes. O uso ley de signos, como queramos.
¿Qué me da eso? 4 tangente de x, y esto es igual a ¿cuánto? Muy bien, tengo 2,1 periódico puro. ¿Cómo se desarrolla ese número a fracción? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Sí? Me supongo que el profesor de aritmética les ha enseñado. Mentira, porque el profesor todavía no llegó a ese tema. Esto ya no llegó a ese tema. Cuando lleguemos a ese tema, ahí sí les explico. Pero me supongo que años pasados les han explicado. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Cómo sale? ¿Cuánto sale 2,1 periódico puro? ¿Saben lo que van a hacer? Lo siguiente. Se olvidan de la coma y el sombrerito. Si yo le saco el sombrerito y la coma, ¿qué número me queda? 21. Muy bien. Es como si tú hubieras venido de, no sé, afuera está lloviendo y estás con tu abrigo y con tu gorro, ¿no? ¿Qué haces tú? Llegas a tu casa, te sacas la gorra, te sacas el abrigo. Eso es lo que he hecho, nada más. Le he sacado eso. 21. Y le vas a restar el número que no tiene sombrero. ¿Cuál de esos dos dígitos? No. Muy bien. Le vas a restar 2. Ya. ¿Y entre cuánto lo vas a dividir? Te hago una pregunta. ¿Cuántas cifras tienen sombrero? Una. Por cada cifra que tenga sombrero, tú le vas a colocar 9. O sea, si hubieran 2 cifras, 99. Si hubiera 3 cifras, 999. En este caso es entre 9, ¿no? Entre 9. ¿Por qué? Porque solamente una cifra tiene sombrero. ¿Sí? Muy bien, esa es la clase de aritmética. Imagínense. Ya está. Listo. Entonces, bueno, veamos. Me queda 4 tangente de x. ¿Esto es igual a cuánto? A ver, ¿cuánto es igual? ¿Cuánto? 19 novenos. Muy bien. Ya lo hemos operado. ¿Está listo para salir? Y ahora, bueno, 19 novenos, ¿no? Muy bien, ahora el 4 que está acá va a pasar a dividir. Pero yo puedo hacer algo. Como abajo hay un denominador, este 4 yo le digo, ¿sabes qué? Anda y multiplícalo al 9. ¿Por qué? Porque cuando se está dividiendo y tengo un denominador, ese número multiplica al denominador, no al numerador. Al numerador lo divide, obvio. Tangente de x es igual a ¿cuánto? A ver, si yo lo divido, ¿tendría cuánto? 19 novenos. 19.36avos. Muy bien. 19.36avos. 19.36avos. Tendría, ¿no? Tendría 19.36avos. Ya. Correcto. Muy bien. Y miren, acá está algo fácil. Si la tangente es 19.36avos, ¿a cuánto es igual a cotangente de x? ¿Quién me dice? 36.19avos. Sí, ¿y saben por qué? Porque cuando tengo tangente y cotangente, se invierten, ¿no? Sería lo mismo pero invertido. O sea, 36.19avos. Y si tú eres observador u observadora, te das cuenta que acá hay 17.19avos, ¿no? O sea que indirectamente ese 19 estaba por acá. Interesante, ¿no? Ahora me están pidiendo cotangente de menos x más ¿cuánto? Más 17.19avos, ¿no? ¿Vale? Más 17. Dígame. Profesor, es que se me fue el internet y se me bloqueó la pantalla y no le pude ver. No entiendo por qué le puso el cotangente que es igual a 19. Ah, ya. La cotangente se invierte. Si la tangente es 19.36avos, la cotangente se invierte. O sea, supongamos que tiene la tangente de un valor. Si quieres llegar a su cotangente, lo inviertes. Si tengo una fracción, la invierto, ¿no?
Eso es todo. ¿Por qué? Porque la tangente y la cotangente son recíprocas. O sea, la tangente me vale 19,36 avos. La cotangente sería lo mismo, pero invertido. O sea, 36, 19 avos. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Tengo acá cotangente de menos x. Dígame. ¿Qué pasa con el menos? Sale el menos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya. Vamos a ver. Acá es cotangente para que tenga todo su notación. Muy bien. Acá sería menos cotangente. Uy, estamos contra el tiempo. Ya está. Sería menos... ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la cotangente de x? Menos 36... 19 avos, ¿no? Ya, vale eso. Vamos a ponerlo de otro color. A todo esto. Ya está. Finalmente, más 17. Más 17, 19 avos, ¿no? Ya está. Y con eso se acabó, ¿no? Muy bien. 17, 19 avos. Listo, muy bien. ¿Cuánto sale la resta? Dígame. 29, 19 avos. ¿29? ¿Seguros? ¿19 avos? Claramente, ¿cuánto sale la división? 1. Claramente, ¿cuánto sale esa división? Esa división sale... 1, negativo, claro, acá es menos 19, ¿no? Usando ley de signos, sale menos 1, claro, saldría menos 1, usando la ley de signos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Porque ya tenemos que cerrar la sesión. No, profesor. Ya, solamente cuestión de manejar bien los signos en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, nos vemos hasta... la próxima clase. No, trigonometría nos toca los viernes. Nos toca geometría. Va a venir otro profesor que le va a enseñar geometría, que es un gemelo mío. Mi gemelo diabólico. Sí, mi gemelo diabólico va a enseñar. No, no tengo gemelos.